Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la comunidad de Extremadura para descubrir todo lo que ofrece la interesante provincia de Badajoz. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las regiones más tranquilas de España. La provincia de Badajoz es la más extensa de toda España, algo que se refleja en su enorme biodiversidad y su gran diversidad cultural. Hay muchísimo que ver en esta región, desde yacimientos romanos únicos, castillos majestuosos, grandes embalses que rompen la monotonía de los paisajes áridos o pueblos preciosos y con mucho encanto. A pesar de tener una oferta turística amplia, la provincia es bastante poco concurrida por los viajeros que suelen cruzarla como un lugar de paso entre Madrid y Lisboa. Un pensamiento equívoco, pues esta tierra merece conocerse y de la que seguro ningún turista se arrepentirá de hacerlo. ¿No conoces la provincia de Badajoz? Pues acompáñame en esta guía para descubrir una tierra de conquistadores. La ruta por esta bella región comienza en el extremo noreste de la misma, en la Reserva Regional Cíjara. Con una amplia extensión de monte mediterráneo, es uno de los espacios naturales donde poder disfrutar de la naturaleza y de vistas increíbles. Tiene muchos rincones a destacar, como embalses, atalayas, refugios, piscinas naturales y cimas donde subir y contemplar el extenso mar de árboles, así como algunas especies de la zona como ciervos, gamos, aves rapaces o el lince ibérico. El mencionado embalse de Cíjara es uno de los más grandes de Extremadura. Sus más de 6.500 hectáreas de agua representan un verdadero paraíso para los pescadores, ya que es una de las mejores reservas de pesca del país. Además de pescar, bañarse o disfrutar de actividades acuáticas en verano, es recomendable explorar los senderos en los alrededores del mismo. Puebla de Alcócer, ubicada en la Sierra de los Lares, es uno de los pueblos más bonitos de la provincia. Antiguamente se llamaba Aldea Vieja y en la Edad Media fue cedida a la Orden de Alcántara tras la Reconquista. Sus edificios destilan influencias árabes frutos de años de ocupación. En el exterior del mismo se ubica un imponente castillo datado del siglo XV que aún conserva su muralla, la Torre del Homenaje y el Patio de Armas. Desde lo más alto del mismo podrás contemplar vistas panorámicas del embalse de la Serena y del entorno natural. Existen muchos rincones naturales mágicos en esta provincia, pero el curioso Cerro Masatrigo es uno de los lugares más impactantes. Se trata de un monte de 400 metros de altitud que tiene una perfecta forma cónica, una forma que recuerda una montaña de trigo, de ahí su nombre. La montaña mágica se alza en el embalse de la Serena y se ubica en el centro de la rotonda más grande de España. Una excursión sencilla lleva hasta lo más alto para disfrutar de grandes vistas del pantano más grande del país. Y es que el embalse de la Serena es la masa de agua más grande de España con casi 14.000 hectáreas y una costa de más de 500 kilómetros. La creación de este pantano ha cambiado totalmente el aspecto de la zona, que de una tierra muy árida pasó a ser un mar interior con playas rodeado de terrenos ondulados donde verás ovejas que producen el famoso queso de la zona, la torta de la Serena. Situado en el término municipal de Cabeza del Buey, el santuario de Nuestra Señora de Belén es una imprescindible construcción religiosa de la provincia que debe su existencia a una leyenda. Numerosas apariciones y acontecimientos milagrosos sucedieron en este lugar, algo que convirtió el sitio en destino de peregrinación. Años más tarde, en el siglo XIII, los templarios levantaron aquí una ermita que fue reedificada en diferentes épocas. Además de admirar la belleza del santuario, contempla la belleza de los olmos centenarios del lugar. Al norte se llega hasta otro embalse, en este caso el embalse de Orellana. Aunque no se trate del más grande de la provincia, su calidad de aguas y sus playas lo convierten en un destino apetecible de la provincia, sobre todo en verano. Aquí se ubica la playa de Orellana, la primera playa de agua dulce con bandera azul de España. Durante los meses de verano, además de disfrutar de un baño en aguas muy limpias, se puede practicar diferentes deportes acuáticos, desde el piragüismo o el windsurf hasta dar un paseo en velero. Un verdadero laberinto de callejuelas empinadas, casas bonitas que se adaptan a la orografía del lugar y un castillo que domina las vistas desde lo alto, eso es Magacela, una de las joyas de la provincia. Además del castillo, otros monumentos históricos a ver aquí son la casa consistorial, la iglesia parroquial de Santa Ana y bonitas casonas repartidas por todo el municipio. Finalmente, no te vayas sin descubrir los abrigos de Magacela, un total de 8 conjuntos de pinturas rupestres que se conservan de la época calcolítica y de la Edad del Bronce.
Puerta soy de la Serena es lo que reza el escudo de Villanueva de la Serena. Tierra de hombres ilustres como el explorador Pedro de Valdivia, que conquistó Chile, esta población conoció un notable auge industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí destaca la Plaza de España, su centro neurálgico, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI y estilos clasicista y herreriano, la Casa Palacio de la Jabonera, que antaño era una fábrica de jabones, el moderno Palacio de Congresos y el Castillo de Castelnuovo, situado a 8 kilómetros de la urbe. Villanueva de la Serena dentro de unos años se fusionará con el vecino municipio de Don Benito. Aquí destaca la Plaza de España y en particular su majestuosa fuente, un monumento al agua y a la tierra que presenta dos desnudos alegóricos del río Guadiana, así como la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, que data de los siglos XIV y XV, o las antiguas escuelas del Ave María que recuerdan a un templo clásico romano y el fascinante museo etnográfico Agustín Aparicio, ubicado en una casa-palacio de 1905 donde se puede descubrir a la sociedad extremeña de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX a través de más de 40 salas de piezas de costumbres locales con objetos de antaño como cuadros, muebles y mucho más. Medellín es otro lugar que ver en la provincia, sobre todo por su patrimonio romano. Si no fuera por el todavía más impresionante Teatro de Mérida, el Teatro Romano de Medellín sería el principal monumento de la región. Un teatro enclavado en la ladera de un cerro que aprovecha el desnivel del terreno. No se conserva tanto como el de Mérida, pero aún se puede ver una buena parte de las sillerías originales de las gradas y el suelo de mármol de la orquesta. En el mismo cerro se ubica el Castillo de Medellín, una fortaleza del siglo XIII. Otros rincones que ver en Medellín son la Plaza de Hernán Cortés, la Iglesia de Santa Cecilia y la Iglesia de San Martín. El Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja, entre ríos, arroyos, alcornoques, encinas y matorrales de la serranía, es un espacio natural que cuenta con miradores para poder observar a las más de 200 especies de aves que sobrevuelan o a la cantidad de mamíferos, reptiles, anfibios o peces que habitan el lugar. Aquí se encuentra la presa romana de Cornalvo sobre el arroyo Albarregas, que era el encargado de llevar el agua a parte de la ciudad de Mérida en la época romana. La impresionante ciudad de Mérida es sin duda el principal destino turístico de la provincia. Capital de Extremadura, ya en la época romana fue una de las urbes más importantes de la península ibérica cuando se conocía con el nombre de Emérita Augusta y era capital de la provincia de Lusitania. La antigua ciudad, ubicada a orillas del río Guadiana, fue construida en la época del emperador Augusto. Solo Roma y otros pocos lugares concentra tal cantidad de vestigios romanos tan bien conservados. El conjunto arqueológico de Mérida ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su monumento más impresionante es el Teatro Romano, que forma parte de un conjunto que incluye también un anfiteatro y un circo, un recinto soberbio y único mandado a construir por el cónsul Marco Agripa. Otros monumentos de visita imprescindibles son el Templo de Diana, el Acueducto de los Milagros, el Pórtico del Foro Romano, la Casa de Mitreo, la Alcazaba, fortaleza defensiva musulmana más antigua de la península ibérica, o la maravillosa Basílica de Santa Eulalia, primer templo cristiano construido en Hispania. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la majestuosa Mérida, ya está disponible su guía más completa en el canal. Tres ríos, Matachel, Palomillas y Valdemesel, alimentan el manantial en la localidad de Alange, cuyos usos medicinales se remontan hasta la época prerromana. Sin embargo, fueron los romanos los que construyeron aquí los primeros baños termales. Los vestigios de dichas termas servían como lugar de recreo para los habitantes de Augusta Emérita. Después de la época musulmana, las instalaciones fueron abandonadas y solamente fueron recuperadas cuando un médico del pueblo adquirió el recinto y lo reformó construyendo los edificios actuales. En el punto más septentrional de la guía se ubica Alburquerque, una preciosa localidad cerca de la frontera portuguesa. El entorno natural de la Sierra de San Pedro, las casitas blancas y las calles estrechas convierten a este municipio en uno de los más pintorescos de la provincia. El principal monumento del lugar es el Castillo de Luna, que se alza en la cima de un cerro y corona el barrio medieval. Destacan sus dos grandes torres unidas por un puente, la Gran Torre del Homenaje de 5 plantas y la Torre de las 5 puntas. Dentro del recinto del castillo se ubica además la iglesia de Santa María de las Reliquias. Llegamos hasta la ciudad más grande de la provincia, Badajoz.
Su casco histórico tiene una interesante mezcla de estilos. Uno de los lugares más destacados es la Plaza Alta, caracterizada por sus pórticos de color blanco y rojo que simulan a un palacio árabe. También hay que visitar la Alcazaba, que se alza sobre el Cerro de Muela y cuyas murallas datan de los siglos X al XII. Junto a esta, otro vestigio almohade, la Torre de Espantaperros, de forma octogonal, conocida también como la Torre de la Atalaya, mientras que en el interior del recinto está el Palacio de los Duques de la Roca, que alberga el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. También destacan en la ciudad de la Plaza de España, que acoge la Catedral de San Juan Bautista y su imponente torre cuadrada y el Ayuntamiento. Pasea por la pintoresca calle Manuel Cancho Moreno con sus bonitas pinturas, el puente y la Puerta de Palmas, la Plaza de la Soledad, que cuenta con una representación local de la Giralda de Sevilla y la Ermita de la Soledad. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Badajoz, ya está disponible en el canal su guía más completa. De toda la provincia de Badajoz, el único pueblo que forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España es Olivenza. Debido a su posición fronteriza, Olivenza siempre ha sido un lugar donde se entremezclaban diferentes culturas, una marcada cultura hispano-portuguesa que podrás apreciar en los monumentos del casco antiguo. Los más llamativos son la Ciudadela Medieval, con el conjunto formado por el Alcázar, su gran torre del homenaje y las murallas medievales, o la Iglesia de Santa María del Castillo, que alberga un espectacular retablo de madera tallada con el árbol de Jesé. En Olivenza se pueden ver una de las capillas más espectaculares de España, la Capilla del Espíritu Santo, perteneciente a la Casa de la Misericordia, fundada en 1501 por la reina Doña Leonor. Posee una cargada decoración de azulejos barrocos que recuerdan a los tan típicos azulejos portugueses. Hacia el sur se pasa por la Sierra de Alor. Bien merece una visita para disfrutar de sus encinas, alcornoques y cientos de diferentes arbustos que conforman esta sierra pacense. Hermosos paisajes que no defraudan al visitante. La comarca de Olivenza esconde muchas grandes joyas. Una de ellas es el pintoresco pueblo blanco de Alconchel, una pequeña localidad que conserva su patrimonio histórico de distintas épocas. El monumento más llamativo aquí es también una fortaleza, el Castillo de Miraflores, que domina las vistas desde un cerro. Tampoco te pierdas el Huerto de Aguilar, un aljibe de construcción mudéjar, y el Convento de Nuestra Señora de la Luz. La dehesa extremeña, con más de 1 millón de hectáreas, es uno de los paisajes más emblemáticos de la península ibérica. Un ecosistema único de gran biodiversidad de árboles y una fauna autóctona que conviven con los animales de ganadería. Zona de hábitat natural para el toro bravo o el cerdo ibérico, y es que en estos terrenos estos animales se alimentan de bellotas que caen de las encinas durante el otoño y parte del invierno. Posteriormente, de estos cerdos se produce el famoso jamón de bellota, uno de los productos más exquisitos de la gastronomía española. Sobre un pequeño monte se alza otra de las fortalezas medievales más fotogénicas de la provincia, el Castillo de Nogales. Se trata de una fortaleza de planta cuadrada, construida en el siglo XV, caracterizada por una altísima torre del homenaje, torres cilíndricas en las esquinas y almenas a la altura del adarve. Desde la propia torre del homenaje podrás disfrutar de grandes vistas de su entorno. Feria, rodeada de un entorno natural envidiable, cuenta con un precioso casco antiguo cuya joya principal es el Castillo de los Duques de Feria, una importante fortaleza defensiva construida en una ubicación estratégica por orden del primer duque de Feria. El castillo conserva su gran torre del homenaje, desde donde podrás disfrutar de una gran vista panorámica de la ciudad y la gran explanada que la rodea. Otros rincones de interés aquí son la Plaza Mayor y la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Muy cerca, la principal atracción de Fuente del Maestre no es un castillo, sino su preciosa Plaza de España. En esta encontrarás el edificio del Ayuntamiento con 11 arcos de piedra, la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y un interesante mosaico que cubre el suelo de la plaza. Otros lugares de interés aquí son los restos de la antigua muralla, el Convento de los Frailes Franciscanos, el Palacio del Gran Maestre del siglo XVI, la bonita Fuente del Corro y la Iglesia de los Concepcionistas. Almendralejo, cuarta ciudad de la provincia, es conocida como la ciudad del romanticismo, ya que fue la localidad que inspiró al escritor José de Espronceda o a la poetisa Carolina Coronado. La ciudad, fundada por la Orden de Santiago, cuenta con un interesante patrimonio medieval y renacentista con edificios como la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad son el Palacio de Monsalud, la casa natal de Espronceda y el bonito edificio modernista del Teatro Carolina Coronado.
Finalmente, en las afueras se ubica el yacimiento de Huerta Montero, donde se ha excavado un sepulcro prehistórico. Estudios han confirmado que su cámara funeraria fue el lugar de entierro durante más de un milenio. Villafranca de los Barros es la capital de la comarca de Tierra de Barros. Conocida como Ciudad de la Música, sus calles rebozan tranquilidad. Descubre sus monumentos principales, como el Santuario de Nuestra Señora de la Coronada con su fachada blanca impoluta, la Iglesia de Santa María del Valle, que cuenta con una puerta gótica renacentista, la Plaza Mayor con su ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el Museo Histórico y Etnográfico de la ciudad, que ocupa una casa solariega modernizada con objetos de todas las épocas. Otro pueblo pacense de envidiable entorno natural y patrimonio histórico es Ribera del Fresno. Pasea tranquilamente por sus calles contemplando bonitas casas blasonadas. Entre los monumentos destacan la Casa de Vargas Zúñiga, que cuenta con una imponente fachada blanca y un gran balcón, el Palacio de Quintanilla y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia. Rodeado por las grandes llanuras de la provincia se encuentra una auténtica isla verde. Se trata de la Sierra Grande de Hornachos, una zona rocosa rodeada por bosques densos, sobre todo de encinares. Esta zona de la provincia ha sido declarada CEPA, es decir, Zona de Especial Protección para Aves, por la gran variedad de aves rapaces del lugar, sobre todo de buitres leonados y águilas reales. Existen muchos senderos que parten de la propia localidad de Hornachos que permiten conocer estos bellos paisajes y la importantísima fauna de la sierra. A tan solo unos pocos kilómetros de la localidad de Zafra se encuentra un lugar que bien podría recordarnos al Parque Güell de Barcelona. Se trata del Capricho de Cotrina, un edificio modernista resultado de la imaginación del albañil Francisco González Grájera, que, atendiendo al deseo de su hija, quiso tener una casa de campo muy original con apariencia de castillo o palacio de cuento. El edificio se encuentra revestido por bellos mosaicos de varios colores y evoca las obras del gran Gaudí por sus formas y colores. La preciosa ciudad de Zafra es el siguiente destino de esta ruta. Una pequeña ciudad, denominada la Sevilla Chica, que ocupaba un lugar estratégico en la época musulmana siendo una referencia de la arquitectura mudéjar en la provincia. La vida de la ciudad gira en torno a dos plazas icónicas porticadas, la Plaza Chica y la Plaza Grande. La Plaza Chica es la más antigua, lugar donde se celebraban los mercados medievales, mientras que la Plaza Grande es la más moderna. Entre los monumentos imprescindibles de ver aquí están el Alcázar Palacio de los Duques de Feria, el bellísimo convento de Santa Clara, la iglesia gótica de la Candelaria, el Hospital de San Miguel o el Hospital de Santiago. Burguillos del Cerro nos regala otra estampa gracias a uno de los castillos más bonitos de la provincia. Este castillo fue levantado en la parte más alta de la colina rocosa donde se ubica la localidad. La fortaleza tiene origen musulmán y conserva muy bien dos torres, la Torre del Homenaje y la Torre Parda. Desde el castillo se puede disfrutar de magníficas vistas panorámicas de las casas blancas de la población. Otros lugares de interés para la visita son la iglesia de Santa María de la Encina y San Juan Bautista, una interesante mezcla de varios estilos como el románico, el gótico y el mudéjar, la plaza de la Fuente Llana que alberga la casa del corregidor y un bonito puente medieval ubicado en las afueras. Otra de las estampas de la provincia nos la regala la bellísima Jerez de los Caballeros. Ya desde lejos impactan las cinco torres de esta población, la Torre del Reloj y la Torre de sus Iglesias, entre las cuales destacan sobremanera la Torre de la Parroquia de San Bartolomé y la Torre de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Paseando por su casco histórico tendrás la sensación de estar en un lugar donde el tiempo se ha parado. Otro lugar imprescindible aquí es el Castillo de Jerez de los Caballeros, construido por los templarios sobre una antigua alcazaba árabe. Del recinto amurallado se conserva la parte alta de la muralla con dos puertas y la Torre del Homenaje, denominada Torre Sangrienta por los caballeros templarios que han muerto aquí en su enfrentamiento contra el rey Felipe IV. Otros lugares de interés a visitar son la Plaza de Toros, bonitas casas palaciegas y el Dolmen de Toriñuelo, ubicado en las inmediaciones de la localidad. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la población de Jerez de los Caballeros, ya está disponible su guía más completa en el canal. Otro castillo de postal lo vemos en Fregenal de la Sierra, un precioso pueblo blanco de la Sierra Morena. Parte de la muralla de su castillo sigue todavía en pie, pero su curiosidad es la plaza de toros que sigue en uso entre los muros de la fortaleza.
Además, en el interior de la fortaleza también está la Plaza de Abastos o la Iglesia Parroquial de Santa María. Otros rincones destacados de la localidad son la Fontanilla, una bonita fuente del siglo XVI, bonitas casas palaciegas como el Palacio de la Marquesa de Ferrara y la Casa del Marqués de Riocavado, la Iglesia de Santa Ana con un bonito retablo en su interior y el Convento de San Francisco. Otro pueblo blanco con un imponente castillo es Segura de León. Este castillo, que se alza de forma majestuosa sobre las casas blancas de la localidad, es una de las fortalezas medievales más fotogénicas de la provincia. Data del siglo XIII y es el mejor conservado entre los castillos levantados por la Orden de Santiago en toda Extremadura. Además de visitar la fortaleza, se recomienda conocer la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el convento franciscano de San Benito y la bonita Plaza Mayor, donde aún se conservan algunos de los antiguos pórticos. La provincia de Badajoz esconde parajes naturales con mucho encanto también bajo tierra. Es el caso de las Cuevas de Fuentes de León, un gran conjunto de 5 cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas. La Cueva del Agua es probablemente la más famosa de ellas, que alberga un gran lago subterráneo y que cuenta con una colonia de murciélagos. También son interesantes las otras cuevas, los postes, llamadas así por las columnas cristalizadas a la entrada, la Cueva Masero, la Lamparilla y los caballos. Un milagro legendario, ocurrido en una batalla entre cristianos y musulmanes en el siglo XIII, sirvió como motivación para levantar la ermita de Tentudía en el pico homónimo, el punto más alto de la provincia. Fue el capitán Pelayo Pérez de Correa, maestre de la Orden de Santiago, quien mandó construir la ermita que posteriormente fue ampliada y que ya en el siglo XVI el Papa León X elevó el ermitorio al rango de monasterio. Además de la ubicación y las vistas que ofrece el lugar, destaca también el retablo mayor que se halla en su interior. En el límite fronterizo con Andalucía encontramos Monesterio, pueblo que forma parte de la Vía de la Plata, una calzada romana que atravesaba la península de norte a sur. Esta población es famosa por su gastronomía, sobre todo por su jamón ibérico de bellota, el mejor jamón del mundo. Uno de los lugares donde aprender todo sobre la producción del producto estrella de Extremadura es en el Museo del Jamón de esta localidad. Durante la visita recorrerás una serie de salas donde conocerás la producción del jamón y otros productos de forma interactiva y divertida. Un poco al norte llegamos al yacimiento arqueológico de los Castillejos, uno de los más antiguos de la provincia. En Fuente de Cantos han sido excavados vestigios de 2 yacimientos. En el más antiguo de los dos, conocido como Castillejos 1, se excavaron las ruinas de una muralla circular y una torre semicircular de la Edad del Cobre. El yacimiento de Castillejos 2 es más reciente. Se trata de un recinto donde encontramos los restos de una muralla, ruedas de carro y otras piezas de la época prerromana. Si hay un pueblo en la provincia de Badajoz apodado como una pequeña Atenas en Extremadura, nos podemos imaginar que es debido a su impresionante patrimonio histórico. Hablamos de Llerena. Pocas localidades extremeñas han vivido el esplendor artístico como lo que vivió Llerena durante los siglos XV al XVII, cuando fue la sede del Priorato de San Marcos de León. Su Plaza de San Juan es una de las plazas más bonitas de la provincia, teniendo bonitos pórticos y albergando la imponente parroquia de Nuestra Señora de la Granada y Santiago Apóstol, con una torre campanario de estilo gótico mudéjar y una preciosa fachada barroca. Otros rincones a visitar aquí son el Palacio Episcopal, el Palacio de los Zapata, que fue en su momento sede del Tribunal de la Santa Inquisición, o la Muralla del siglo XIII, que se halla en el Parque de Cieza de León. La provincia de Badajoz cuenta con un sinfín de vestigios de la arquitectura romana. En las inmediaciones de la pequeña localidad de Casas de Reina encontramos otro de los teatros romanos bien conservados de la provincia. Rodeado por el bonito entorno natural de la campiña, este teatro, descubierto a finales de los años 80, pertenecía a la ciudad romana de Regina y contaba con una capacidad de 1.200 espectadores. La pequeña localidad de Fuente del Arco posee 2 interesantes ubicaciones en sus alrededores que no puedes dejar de visitar. Primeramente, la excepcional ermita de la Virgen de Ara. Hablamos de la considerada Capilla Sixtina de Extremadura, una preciosa ermita cuyo austero exterior esconde un interior con espectaculares frescos del Génesis pintados en sus techos y paredes. 6 artistas diferentes participaron en la creación de esta auténtica maravilla artística y para la cual utilizaron minerales extraídos de la vecina mina de la Jayona.
Y precisamente esta mina es nuestra siguiente parada, una mina de hierro que ya los romanos explotaban, pero que su mayor explotación sucedió en las primeras décadas del siglo XX antes de que cerrase en 1921. Después de pasar muchos años de abandono y convertirse en un lugar de pastoreo, la mina fue recuperada para fines turísticos y hoy se puede visitar 4 de los 11 niveles que han sido excavados en la tierra. Si te gustan las experiencias distintas y no sufres de claustrofobia, visitar esta mina es una de las cosas más recomendables que hacer en la provincia. Uno de los destinos de la provincia donde combinar una experiencia en la naturaleza con una interesante visita cultural es Azuaga. Su patrimonio religioso es envidiable, ya que cuenta con 3 iglesias parroquiales católicas, siendo la más bonita de ellas la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Este espectacular templo gótico es la segunda iglesia más grande de la provincia, solo superada por la Catedral de Badajoz. Otros lugares de interés del casco histórico son los restos del castillo y la alcazaba, bonitas casas hidalgas y el barrio Mudéjar. Finalmente, el entorno natural de la ciudad también es muy notable, ya que a pocos kilómetros se encuentra la Cepa Azud de Badajoz, un paraíso para los amantes de la naturaleza, especialmente si quieres avistar todo tipo de aves. Y acabamos la visita a la provincia de Badajoz en la bonita villa de Granja de Torrehermosa. Este pueblo, ubicado en la comarca de la Campiña Sur, posee un encanto especial. La iglesia mudéjar de la Purísima Concepción, construida en el siglo XV, da nombre a esta villa por su magnífica torre y es su principal monumento. Otros puntos de interés aquí son la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero con su fachada encalada y su plaza de estilo andaluz. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la interesante e histórica provincia de Badajoz, una rica región en todos los sentidos.